Caixo, soy Hilde Zamacola, hija de Pablo Zamacola Arizaga, maestro armero que trabajó en su taller, dentro de su casa taller. Aquí se barrenaban y se preparaban cañones para poder montar luego una buena escopeta. Después de morir mi padre, pensamos que al menos deberíamos mantener el espíritu que él tenía. Él quería mantener este taller en un sitio en el que en Eibar, la verdad, estábamos lejos del centro, estábamos un poco apartados de todo, pero había sido su vida, con lo cual, qué menos que mantener pues el espíritu de él y de todos sus antepasados y de los míos, claro. Creo que a mí me tocó vivir en un momento en el que Eibar estaban desapareciendo un montón de referentes históricos y del carácter de Eibar. Nosotros pues podíamos mantener este local, podíamos cuidarlo y entonces, pues, ¿por qué no seguir adelante para, de alguna manera, ser, pues no sé, el único, el último o uno de los vestigios de la forma de vivir en Eibar, ¿no?, en una casa-taller? También en estos momentos históricos en Eibar, en los que también se están modificando mucho las características, incluso filosóficas, de la personalidad del eibarrés, conviene que no perdamos el referente histórico. Bueno, pues hay con gente que se te hace más fácil el discurso de poderlo conservar y con otros con los que tampoco lo entienden, pero yo creo que tenemos que pensar que todo lo antiguo no es que esté mal, sino que yo creo que hay que cuidarlo. En Eibar hemos perdido un montón de edificios, de características, y aunque la forma de vivir en Eibar ha sido modificarnos y adelantarnos a todas las dificultades industriales históricas, la verdad es que ahora parece como que se nos está viniendo el mundo encima. La globalización yo creo que nos está desperdigando. Así que, bueno, por lo menos un sitio que ha sido tal como se trabajaba antes, una forma de trabajar que yo creo que se llegaban a hacer cosas porque no se sabía que eran imposibles. Entonces, pues se trabajaba de una forma que ahora ni entraría en la cabeza de nadie, pero bueno, y han dejado cosas que creo que enseñan que ha merecido la pena. Bueno, pues yo pienso que como la gente que ha venido acercándose hasta ahora, con respeto y con ganas un poco de entender por qué en Eibar se trabajaba de esta manera. Tal vez esto sea un sitio un poco particular, igual no es para el público en general, pero yo creo que en Eibar y en los alrededores sí que hay gente que le puede interesar todavía volver cómo se vivía o cuál era el concepto de vivir y de trabajar que había. Porque en realidad se vivía donde se trabajaba y se trabajaba donde se vivía, pero se separaba muy bien todo, ¿no? Era normal pues levantarte a las 5 de la mañana para encender la forja, para que pudieras trabajar dentro del cañón, darle la forma, luego darle esto y para que cuando vinieran los obreros cada uno fuera a su sitio y se pudiera ir pues gobernando, ¿no? Y eso igual, si tienes que hacer 30 o 40 kilómetros de desplazamiento, y no digo ya 100, pues entonces ya llegas derrengaos. Entonces ya no es esa misma forma de trabajar que antes, ¿no? No sé, son otros tiempos, pero creo que no tenemos que perder un poco la relación con el pasado. Sí, igual también habría que darle un poco de vida de movimiento, porque está el taller aquí. Porque igual también, ahora que son las épocas de los reciclajes y de las energías alternativas y tal y cual, sería volver un poco a... Hemos hablado sobre el taller, pero bueno, estamos hablando de un taller con máquinas que pesan mucho, que se tienen que asentar en sitio sólido, no permiten esto ponerlos en cualquier piso de un edificio actual, por muy industrial que sea. Y la situación de ese taller no es porque les vino bien, es que yo creo que el sitio les llamaba a ponerlo aquí. La energía original de movimiento de estas máquinas por sistema de transmisiones es porque la energía original fue el agua que venía por un cauce superior que llegaba a un depósito que movía toda una turbina, y la turbina general movía todo el sistema de transmisiones que una a una iban generando a cada máquina su movimiento. Luego, como todo se reutilizaba, pues el agua de salida de ese cauce seguía su camino y alimentaba otro molino. Entonces ese molino no lo pusieron ellos, ese molino estaba ya, con lo cual probablemente aquí había un basamento interesante para poderlo reutilizar.
Si miramos libros antiguos, hay molinos. Probablemente este sea el molino de Olarriaga, uno que se le perdió la referencia. Pero aquí el agua se ha utilizado y era muy importante, con lo cual, pues todo lo que estamos viendo aquí, la culpa de que esté aquí es la energía hidráulica. Luego, pues se tuvo que animar con energía eléctrica y se tuvo que hacer pues más combinado. Pero no obstante, pues tiene varias razones del interés, no solamente el que se llegara a hacer aquí una parte del gremio de las escopetas, sino que también el origen de que por qué la energía que se utilizaba. Pienso que todo es una combinación que nos hace pues estarnos todavía dándole un poco más de sentido a lo que hoy en día hablamos de energías alternativas, de forma de trabajar, con lo cual yo creo que no está mal la comparación para que podamos seguir pues para adelante, en Eibar o donde sea.